Y yo quiero decirte, Alberto, que si alguien conoce Barcelona barrio a barrio, yo creo que prácticamente vecino a vecino, con todas sus problemáticas, porque Alberto es una enciclopedia abierta. Hablas de cualquier parte de Barcelona y Alberto se lo sabe todo. Las asociaciones de vecinos, lo que ha pasado allí, lo que ha dejado de pasar, la infraestructura, el equipamiento. Ese es Alberto Fernández. Que le pregunten a Ada Colau o que le pregunten a Collboni, que son candidatos de diseño. No son candidatos de calle, que ha pisado calle como Alberto Fernández y se conoce sus problemáticas. Ese es Alberto Fernández. Alberto está dispuesto, como siempre, a dar la batalla, como dice nuestro presidente Mariano Rajoy, con trabajo, con equipo, con proyecto sólido para Barcelona. Por eso está donde está y por eso se está dedicando como lo está haciendo. Decía el otro día, Alberto, y me gustó mucho, como siempre, que me gusta mucho lo que dice, pero ese día me gustó más, decía: yo no quiero trasladar a los barceloneses una campaña en 15 días. No, no. La campaña a los barceloneses de lo que yo quiero para Barcelona no se hace en 15 días de propuestas. Se hace día a día, durante todos estos años, como Alberto ha estado haciendo desde la oposición. Una oposición dura a Trías, pero también una oposición constructiva cuando ha hecho falta, para mejores equipamientos para la gente vulnerable, para la gente mayor, para los más débiles, para mejores equipamientos para la ciudad. Alberto ha sabido dar una de cal y una de arena, porque para Alberto, por encima de Trías, están los barceloneses y las barcelonesas. Y por eso lo ha hecho Alberto Fernández Díaz como lo ha hecho. ¿Habéis visto estos días que ya no saben qué inventarse para que la hoja de ruta independentista se mantenga adelante? Esta semana han nombrado, escuchad lo que os voy a decir, esta semana han nombrado tres agentes de Esquerra Republicana para vigilar el proceso independentista. Yo no había visto cosa igual. Han nombrado la troika independentista, tres agentes independentistas para vigilar el proceso independentista. O sea, entre ellos se tienen que autovigilar para ver si cumplen su proyecto independentista. Esto es lo nunca visto. Bueno, pues resulta que esa troika de Esquerra Republicana, esos tres agentes independentistas, tienen que fiscalizar el avance del proceso independentista, cuando lo que deberían fiscalizar es su pésima gestión en el Gobierno, porque no están resolviendo los problemas de los catalanes.